desaparezca. Total. No, no conteste. ¿Tengo que viajar? No, es que no tuve con qué pagar el celular. No tengo datos, apáguenlo. Una amiga me pidió que la acompañara a tal lado. Que tiene que alimentar el gato, esa funciona. Póngase la ropa interior más fea que tenga. Si usted tiene los cucos que se pone Iris para una cita y no quiere que concluya en un final feliz, por favor vaya al baño y quítese los cucos. Es preferible que la encuentren descucada que con cucos de su zona. Sí, descucada nunca sin cucos. Aparte tengo que grabar estilo toda esta semana, entonces no puedo venir, ¿no? Está embarazada. Estoy haciendo oficio, que me voy al baño y me voy. ¡Ay! ¿Cómo que me roban en la casa? No, me tengo que ir ya, me robaron. Tengo un bautizo el sábado, claro. No puedo. Jabón de baño debajo de las axilas para que me diera fiebre. Tengo la barriga muy grande. Ya viene mi novio y pongo el que está al lado. Los niños remojando en paz. ¿Quién se dejó que remojó en paz? Los niños los dejé remojando en paz. Y mientras que yo me vengo, amigos, mientras tanto piensen en mí, los dejamos con números días. ¿Viste? Dijiste que se lo quita. ¿Cómo saca el culo cuando no tiene chucha, por ejemplo? ¡Se vayan a echar el splash de Victoria's Secret! ¡Compren los sweets! Emborracharse, emborracharse, emborracharse. El dolor se confunde. Se porque disipa. Todo está borrado. Claro. Lo que tienen que pedir siempre es vodka con limón. Disimuladamente se va para el baño con el trago, el limón y el vodka corta la chucha. Cuando le viene el periodo y se le mancha la ropa. Si usted tiene una mochila, se la pone para la parte de donde está. Si tiene el buzo, tapa. Y sí. Si no, ni mochila ni buzo, ¿cómo sacar? Te sientas y no te paras hasta que llegas a tu casa. Sí, ya, güey. ¿Y esto para dónde va? Para mi canal. ¿Y cómo así? Esto no es interno. ¿No va para algo público? Claro, sí. ¿En serio? Entra a un baño y cuando baja la palanca. ¡No baja! Quita la tapa de arriba, mete la mano, jala la palanca esa negra y el baño va a ser. ¡Ay no! ¡Metió la mano en el baño! ¡No, no, no! ¡El baño! ¡Oh! Así lo puso en la ducha. La negra. Ajá. Abandadito. Quita la tapa. Y empieza a echarle agua a la muñeca y obviamente con la bolsa del baño. Sí, ¡oh, pero estrépate con Sara como hacía el baño! No. Si tienes que besarte a alguien que tiene mal aliento. No, no podría con eso. Nora, a ver, eres Friday. ¿Y salta remedio? Si les gusta un man y quieren que el man les eche los perros, eso les va a ir. Me desaparezco un buen tiempo. Ignorarlo. Ignorarlo. Yo ignoro. Y le funciona. Señor, coja un picho porque todavía no hay puesto. Si les gusta un man y ustedes saben que el man gusta de ustedes y les aplican la ignorada a ustedes, ¿qué hacen? Se enamora uno más. Eso no se trata de amor, eso se trata del que más ignora es el que más ama. Si tú tienes una pareja, pero sin embargo te llama una persona que le gusta. Que le gusta mucho. ¿Ahí qué hace? Yo siempre pongo el teléfono en silencio. Te levantas, vas al baño y contestas. ¿Para qué? Te estoy grabando, te llamo ahorita. ¡Hola! Todos trátelos igual. ¡Hola, lindo! ¿Cómo estás? ¿Bien? Mi amor, te llamo enseguida que estoy en una comida. Situación difícil. Por ejemplo, ¿la ruchada puyuda? ¡Gas! ¡No! ¡Por favor, no lo hagas! ¡No! No hay nada más difícil que pedírselo a una mujer. La mujer lo da. Ella nunca ha estado en una situación puyuda. Tampoco. Lo que pasa es que el tipo de novio conviene muy difícil. ¡Ah! ¡Mami! ¡Preguntemos a Chuba! ¡La llamó un amigo! No, que sí, termina. Cuando le hace cueca. No, es que ni se quita los zapatos. Sáquelo de la cama. Si tengo cueca. Bueno, el chiste. Con alguien que le gusta y de repente se les cayó un. Bueno, usted corre el pie como para que suene como algo diferente. Si no es feo de sonido, sino silencioso. Voy. El feo. Me voy a dormir. ¡No! Si llega la nueva novia de tu exnovio y no tienes manera de huir, ¿qué haces? A mí me ha tocado muchas veces. Es una situación difícil. Conoces a una persona guapa. Interesante, divertido, y de ojos azules,
No. Cuando te cuadras con él, aparece la exnovia. No aparezca. Ay, yo la mato. Claro que se me averiguó la vida de la otra. No, ni chimba. Se ha hecho cagada yo. Ah, no, no, yo la descubro. La jodo. Sí, sí, por ahí, ese es el punto blanco. Que esté con uno porque quiere estar con uno y no porque no tiene más alternativas. Que uno sea su number one. Si no es su number one. Eso es una situación difícil. ¡Amigo, le ayuda! La ropa. Usando la ropita. Pan del vecino. Situación difícil. ¿Cuál es la que vas a hacer? Uno caer en embarazo y no saber de qué. Se tomaron unos tragos. Y tiene que estar a las 6 de la mañana trabajando. Me baño apenas Jamie. Me ha puesto vestida. Pongo la alarma 5 minutos antes. Y me voy así como esté. Yo preferiría no dormir. Se toma otra. Uno medio se acuesta y sí, se no queda dormido. Ajá. No, saque todo el trago de su cuerpo. Para que no esté guayabado. ¿Cómo? Vomite. Gas. Una situación difícil. Después de ver este video y ustedes lo vean editado en YouTube. ¿Qué hacemos? Así que soy una pantaleta. ¿Pantaleta cuchillo? Sí, claro. Yo nunca. Las nuestras son brasileñas. Uy. Arriba, rey. 5000 suscriptores por esta palabra.